Hola chicas, sean bienvenidas nuevamente a mi canal, les saluda Daily y hoy les tengo otro videito de pinturas de gel de D&D. Hice una compra de 25 colores, así que los estaremos probando y se los estaré mostrando en este video. Por favor no te vayas, que ya comenzamos. Y voy a empezar con los colores ahora mismo, pero antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y así me estarás apoyando. Los voy a empezar a sacar de su cajita para tenerlos listos ya y en un segundito regreso. Espérame, ya vuelvo. Bueno, miren, ya los saqué de las cajitas, ya los puse aquí, así que vamos a comenzar. Y comencemos ya. Vamos a comenzar con este. Es el número 707. Vamos a ver. Oh, sí. Aquí vamos a ponerlo. Oh, sí, qué lindo. Muy hermoso. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Miren. El número es 707. Hola chicas y les doy la bienvenida nuevamente. Les saludo Daily y quería aprovechar este video para hablarles un poquito sobre mí. Les cuento que yo soy 100% cubana, pero vivo acá en los Estados Unidos y hace poco empecé en el mundo de las uñas, que me encanta y es la verdad. Pues nada, yo espero que mis videos sean de tu agrado, que te gusten. Y lo único que te pediría que por favor, si te gustan y llegaste hasta aquí y lo viste, te suscribas y así me estás apoyando. Entonces, otra cosa que le quería contar es que si ustedes saben o tienen otras ideas de otros videos que quisieran ver, déjenmelo en los comentarios y poco a poco los iremos haciendo y se los iré mostrando por aquí por mi canal de YouTube. Y chicas, otra cosa que quería decirle es que yo actualmente trabajo en una compañía, no de uñas, no tiene nada que ver con uñas, sino como en una tienda. Ese es mi trabajo normalmente. Y los fines de semana hago las uñas. ¿Por qué? Porque como empecé hace poco, no tengo muchas clientas, entonces todavía no tengo el suficiente volumen como para decir, ok, voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar 100% a la de las uñas, lo que ese sería mi gran sueño y mi gran ilusión y por lo que estoy luchando para un día yo poder decir, hey, hasta aquí llegó mi trabajo trabajando para esa persona, ahora voy a dedicarme 100% a mi negocio, a crecer más y aprender más. Entonces, pues sí, esa es mi visión en el futuro, dejar ese trabajo y dedicarme 100% al negocio de las uñas, que me encanta muchísimo. Entonces, por ahora, tengo mi trabajo regular y también hago lo de las uñas y también hago mis videos en YouTube, que es otra cosa que me encanta hacer videos para. Pues como le estaba diciendo, que se me cortó, les decía que me encanta hacer videos para YouTube. Entonces,
También les quería decir que tengo un canal que es como de blogs, cosas que hago, cosas que compro. Así que si quieres saber más sobre mí, más de lo que estoy diciendo aquí, te puedes pasar por mi otro canal que se llama Osdaily PS. Pues te decía que si quieres saber un poquito más, te puedes pasar por mi otro canal de YouTube que se llama Osdaily PS. Osdaily primero, PS separado. Y por allá tengo un video que se llama 50 cosas sobre mí o cosas sobre mí. No me acuerdo muy bien. Así que te puedes pasar por allá y verlo y así puedes saber un poquito más sobre mí y a qué me dedico por allá, qué hago por allá por mis videos y te va a gustar. Así que te espero por allá también. Sometimes I feel tired of my heavy thoughts. It's like start a fire when we're on the boat, and I'm on my own now. Yo espero que este video esté haciendo de tu agrado, que te esté gustando. Les cuento que estos colores fueron de una orden que hice, que también tengo el video aquí en el canal de D&D. Y les voy a hacer la historia de estos colores. Estos colores los ordenamos, ¿verdad? Pasaron 2 semanas y llegó una cajita con 8 colores. Los colores que estaban en la cajita no eran mis colores, porque yo había ordenado 25 colores, había ordenado además otras cosas y no era mi orden. Llamamos y hicimos la reclamación y dijeron que se habían equivocado, que me lo iban a volver a mandar. Tuvimos que esperar otra semana más. Me llegaron los colores. Cuando me llegaron los colores, me faltaba un color, pero ya era tanto el para aquí que el para allá, que sí, que sí no. No quise llamar y reclamar ya por ese pomo de pintura, porque a pesar de que me faltaba uno, la otra orden que ellos habían mandado de 8 colores no me la pidieron que la devolviera. So, muchísimas gracias a D&D por eso, pero también creo que es necesario arreglar un poco las cosas y tener buen procedimiento a la hora de hacer los envíos, porque yo siento que es primordial el atender al customer services y tener un buen personal de que haga tus envíos y tus empaquetados. Es muy, muy importante. Pues les cuento que yo he donado con D&D creo que 2 veces o una sola vez, no, creo que una sola vez o dos, no sé. Y los paquetes vienen pero muy, muy sellados, muy, muy buenos y con unas empaques que para que no se te rompan tus productos. La verdad que eso sí tiene muy buen, del 1 al 10 le doy un 11, porque la verdad que sí los empacan muy bien para que todo esté perfecto y no vayan a sufrir daño los colores. Por eso mi consejo es que cuando ordenes algo tengas claro y detallado qué fue lo que ordenaste, qué fue lo que te costó, todo lo que traías, porque a veces pasan estas cosas así y a veces hacemos cosas a lo loco y no sabemos en realidad qué ordenamos, qué no ordenamos. Pero es bueno tener el control y darle seguimiento a todas esas cosas, porque allá afuera hay muchas páginas donde a veces tú ordenas y no te llegan las cosas, después no te quieren devolver el dinero, pierdes tiempo. Y ya a veces cuando ya te dedicas, si eres en tu caso, ¿verdad? En el mío todavía, espero que algún día te dediques 100% a hacer lo de las uñas y ordenas un producto que te hace falta, pues no está bien que, tú sabes, tú lo esperes en una semana y a la semana no te llegue, ¿no? Tú necesitas tus productos para cuando tú lo necesites. Por eso
a veces mejor tener reservitas por ahí por si falla uno, tener otro. Y nada, así, poco a poco. Y chica, pues nada, ahí si tienen alguna pregunta o quisieran saber más, déjenmelo ahí en el comentario. Yo con gusto se lo hago saber, le escribo y le contesto. Pero por favor, suscríbete. Llevo como ya más de un mes haciendo videos. Tienen views mis videos, pero nadie se quiere suscribir a mi canal. No sé por qué. ¿No les caigo o qué? No, es broma. Si no te gusta, no tienes por qué suscribirte. No es obligado. Pero si te gusta y llegaste aquí y lo viste, por favor, suscríbete. A ver si crecemos. Si quisieran ver alguna cosa en específico o algún tipo de video, déjenmelo ahí en los comentarios. Yo les digo si los puedo hacer o no. A lo mejor, quién sabe, sí. Y nada, nos estaremos viendo muy a menudo por aquí, si Dios quiere, trayéndole contenido a ustedes. Así que suscríbete y nada, lo otro, que si quieres saber más sobre mí, pásate por mi canal de blogs, Osdaily PS, y ahí ya verás si quieres suscribirte o no quieres suscribirte. No es obligado, así que nada, deseándote lo mejor si estás comenzando igual que yo, y que Dios te bendiga. Sometimes I feel tired of my heavy thoughts. It's like start a fire when we're on the boat, and I'm on my own. Bueno, chicas, y aquí les muestro de más cerquita los colores que hemos podido apreciar hoy. Están muy hermosos. Miren, aquí están todos. Espero que haya sido de disfrute este video. Así que espero que en el próximo venga y me acompañes. Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí y ver mi video. Así que nada, hasta la próxima. Pero antes de irme, quiero pedirte que por favor te suscribas a mi canal, le des like si te gustó, y nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chicas, espero les haya gustado. Me encantaron los colores.